Bueno, señores, el presidente Luis Abinader sigue buscando consenso entre su gente. Sigue buscando avivar el debate político interno entre el PRM y aliado. Ayer vimos que Abinader estuvo reunido con la dirigencia de su partido analizando la situación de las elecciones municipales en Santo Domingo. Hoy, Abinader estuvo reunido con los partidos aliados al PRM para hablar sobre las estrategias de campaña. Abinader se está moviendo con todos los partidos. El presidente Abinader y candidato presidencial del Partido Oficialista encabezó una reunión con partidos aliados de cara a las elecciones municipales que se desarrollarán este próximo 18 de febrero. Está Abinader, pues, buscando estar en toda parte. Este encuentro se inició a las 11 de la mañana en la Casa Nacional del PRM, en la 27 de febrero. Allí estuvieron más de 20 agrupaciones políticas que se reunieron con el PRM. Aunque no se ofreció la información oficial a la prensa sobre el diálogo, en esta reunión algunos candidatos y representantes indicaron que el objetivo del encuentro era para hablar sobre la logística y estrategias que serán utilizadas en los próximos días. Tengo una llamada por aquí. Saludo, buenas noches. ¿Quién me habla? Buenas noches, mi hermano. Le habla Andrés Rosario. Andrés Rosario, ¿cómo le va? ¿Cómo está la cosa por allá, Andrés? Mi hermano, quería decirle que el amigo está esta tarde en el Tribunal Superior Electoral, ya. Bueno, ojalá que Vamos a estén. esperar a ver con Dios por delante. Ojalá que estén. Si lo llevaron hoy, fue que lo llevaron. O sea, todavía no hay audiencia, ¿verdad? Están presentes por ahí, mi hermano. Están presentes. Bueno, hablaremos de eso. Esta tarde. Hablaremos Sí, de eso. ok, cuídense, Vale. bendiciones. Amén. Entonces, señores, nosotros estamos viendo lo que está haciendo el presidente Abinader, amarrando por toda parte. Y hay quienes dicen, oh, pero ¿y él no está ganado? El que está ganado no tiene que hacer tanto movimiento. El que está ganado se puede sentar tranquilo, que está ganado. Pero esperemos a ver qué va a suceder esperemos a ver si es posible que el señor Abinader pues logre lo que él está pues buscando, hacer un grupo, o tener un grupo de partido contundente que pueda tener la capacidad de aportar los votos de que él pueda ganar en primera vuelta. Eso es lo que está buscando el señor Abinader, conformar una fuerza política con capacidad para que él pueda ganar en primera vuelta. Esperemos a ver qué va a pasar, qué va a pasar con esto de Abinader y sus partidos aliados, porque de verdad que hay un enfrentamiento muy, pero muy reñido en algunos pueblos. Muy reñido un enfrentamiento en algunos pueblos. Eso
lo vamos a ver y lo veremos en los próximos días. Lo veremos en los próximos días que se va, según se vayan acercando, las elecciones. Según se vayan acercando las elecciones, pues así mismo se va a ver el enfrentamiento más reñido y más reñido. Pero todavía, no hay nada que se pueda, decir de este, enfrentamiento que hay, en el país. De este enfrentamiento que hay en el país con esta, con estas fuerzas políticas que se han agrupado, y se han agrupado en dos, grupos: el grupo de la oposición, que se alían en la Alianza Rescate RD, y el grupo que apoya al gobierno, que está, con el presidente Abinader. Esperemos a ver qué va a pasar. Seguimos con más.